Muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Plan B en vivo, señal que se transmite en vivo en Twitter y Facebook. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos nuestros lectores y quienes se han conectado en este programa más de Plan B. Gracias por estar con nosotros. Entraremos a un primer segmento de noticias, como es nuestro acostumbrado, con las cifras del día y los hechos más importantes que tienen que ver con la epidemia y sus impactos en la economía, en lo social, en lo humanitario. Y tendremos una invitada especial, la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenas noches, ministra. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Susana. Muchas gracias por la invitación. Aquí gracias estoy para poder charlar con ustedes. Señora, gracias por estar con nosotros. Luego, en este momento entramos en un segmento de noticias y entraremos de inmediato en unos 10 minutos en una entrevista con usted. Gracias. Aquí estaré. Buenas noches. Bienvenida. Listo, Susana. La primera noticia que tenemos que informar es lo que acostumbramos a la cifra actualizada de positivos y fallecidos. Ahí está nuestro cuadro. El reporte de hoy indica que los positivos suman 30.502 personas. Y los fallecidos registrados son 3.899, tomando en cuenta un total de fallecidos confirmados por COVID, 2.338, y probables muertos por COVID, 1.561. O sea, el país se acerca a los 4.000 fallecidos en esta cifra. Además, tenemos que las pruebas que se han tomado han sido 88.923 muestras a escala nacional, de las cuales que han sido casos confirmados, tenemos 21.565 con PCR, pruebas PCR, y 8.937 pruebas rápidas. En las buenas noticias de esta epidemia, tenemos que 3.433 personas se han recuperado. Los casos con alta hospitalaria son 2.974. Guayas sigue siendo la provincia más impactada por esta crisis, con 12.046 positivos con pruebas PCR. Tenemos ahí el cuadro que ustedes pueden ver desde el 27 de abril hasta hoy, 14 de mayo. Guayas tiene las 12.046. La segunda provincia es Pichincha, con 1.339, que prácticamente ha duplicado, ¿no es cierto?, su nivel de contagios. Manabí, 1.281. Los Ríos, El Oro y Azuay. Son las provincias que más han impactado. El porcentaje nacional de estas provincias son precisamente más del 70% de los contagios nacionales. Ahí está el cuadro de fallecidos. Ustedes podrán apreciar la curva, ¿no es cierto? Bueno, no es tan curva, está en franco ascenso aún en estas circunstancias. Más noticias, Susana. Gracias, Juan Carlos. Pues a propósito de los informes que registramos todos los días del COE Nacional, también hemos visto, hemos notado en los últimos dos días un reporte nuevo, un dato nuevo en estos informes, y es que al 12 de febrero ya se habría producido un primer caso de coronavirus en Ecuador, es decir, mucho antes del 29 de febrero, que se había considerado como el caso cero. Ustedes recordarán que el primer caso anunciado oficialmente en el país fue el 29 de febrero, pero ahora los informes, al analizar justamente esta línea de contagios y de ver desde dónde iniciaron los síntomas, pues han revelado que al parecer ya hubo un caso inicial que se presentó el 12 de febrero en Pascuales, esto es Guayaquil. Además, hubo el 2 de marzo, habría ocurrido el primer fallecimiento probable por COVID, y era una mujer en Machala. El segundo habría ocurrido el 6 de marzo en la parroquia Jimena, en Guayaquil. El tercero y el cuarto, el 10 de marzo, también en la parroquia Jimena, y otro en Manta, esto es Manabí. Y el quinto deceso probable por COVID se registra el 12 de marzo en la parroquia de Tarqui, Guayaquil. También tenemos una sexta muerte el 13 de marzo en la parroquia
de Febres Cordero en Guayaquil, es decir, que para el 13 de marzo, cuando ya murió la persona que se consideró como la paciente cero, ya habían muerto antes de ella al menos 6 personas que probablemente tenían el virus y que el diagnóstico que se les dio fue de una neumonía atípica, ¿no? Estos son los datos que hemos visto en los últimos reportes y que denotarían que el virus estaba circulando en el país muy temprano allá antes de mediados de febrero y que coincidió evidentemente con las vacaciones de carnaval. De hecho, esto es lo que está descubriendo el mundo en realidad, cómo se fue comportando el virus. Muchos países han descubierto que sus casos cero ya no eran sus casos cero, ya eran sus casos 100, por decirte alguna cifra, y sin embargo así se ha ido moviendo el virus. Esto que nos tiene hoy encerrados se ha ido moviendo de manera extraña, en la cual la ciencia todavía no logra identificar cómo fue su paso. Un descuido mundial, en realidad, una forma de ocultamiento en la cual el virus se movió como una neumonía atípica y no se tuvo la capacidad de relacionar esto con una epidemia en ciernes. Es lo que también nos ha pasado en Ecuador. En otras noticias, Susana, amigos y amigas, el gobierno, y es una información que conversaremos con la ministra María Paula Romo, el gobierno dio marcha atrás en el tema de las contribuciones y pidió eliminarlas de su proyecto, esta tabla de contribuciones que había causado tanta polémica desde los sectores empresariales, los sectores laborales, se elaboraron tablas alternativas, etcétera, etcétera, pero prácticamente se convirtió en una carga muy pesada, ¿no es cierto?, para tomar una decisión que dé una salida a la aprobación de las leyes urgentes. Sobre el Ejecutivo, el presidente fue quien anunció esto. También el gobierno pagó o logró pagar 100 millones de dólares de una deuda de 500 millones que tiene con los municipios. Municipios que cumplen hoy, tanto con municipios y prefecturas, un año, prefecturas, decía, un año ya de labores. El alcalde Yunda, en lo que respecta a Quito, emitió un mensaje diciendo que efectivamente en este aniversario nos toma a toda la ciudad, este primer aniversario, con una enorme responsabilidad, que es trabajar en un proceso de descongelamiento. Y en 2 días estaremos 2 meses ya confinados. Susana, empezó esto, el decreto empezó el 16 de marzo y el 17 todos a la casa. Hablaremos también con la ministra de una evaluación de estos 2 meses y cómo se ha dado. Finalmente, creo que podríamos, si no tienes otra noticia, Susi, pasar a conversar ya con la doctora María Paula Romo. Sí, yo creo que una noticia final que ha copado la atención de estos últimos 15 días de mayo, cuando empezaron a descubrirse las primeras denuncias de corrupción en la emergencia sanitaria, pues hoy hubo nuevos allanamientos. La fiscalía llegó al municipio de Antonio Ante, en Atuntaqui, esto cerca de Ibarra, donde nuevamente hay denuncias de posible sobreprecio en la compra de insumos, y decir que ya hemos superado, creo, la docena de hospitales y de casas de salud relacionadas con denuncias de corrupción. La mala noticia es que esto, este destape, ¿no es cierto?, de denuncias ha mostrado, ¿no es cierto?, lo que la Comisión Anticorrupción ha dado en llamar una mafia de los hospitales, proveedores que se han puesto de acuerdo con directivos, gente de la empresa privada que ha trabajado en ese sentido, acostumbrada a trabajar ya desde hace mucho tiempo. La buena noticia es que se va destapando, es decir, está actuando la autoridad. En el gobierno anterior lo que se hacía era homenajear a los corruptos. Esta vez, al parecer, ojalá terminen en la cárcel con los debidos procesos e investigaciones. Vamos entonces con la ministra María Paula Romo. Buenas noches, ministra. Entiendo que perfecto, estamos con sonido. Buenas noches nuevamente. Permítanme, he tomado nota de un par de asuntos, de un par de datos que ustedes han comentado, con lo que me gustaría empezar. Este dato de cuándo se dan los primeros casos en el país. Tal vez ustedes recordarán un día en donde marcamos un cambio en la metodología para dibujar la línea de tendencia acumulada de los casos.
Hasta determinado momento, lo que se hacía era incrementar, contabilizar los casos según el día en el que se entregaba el resultado. Entonces, por ejemplo, si hoy tenemos 50 resultados, hoy se reportan 25 positivos, 25 descartados. Y si mañana tenemos 1,000, 500 y 500, por poner un ejemplo. Esta no es la mejor manera de reportar los casos, y para que la línea de tendencia nos dé la mejor lectura posible, los casos empezaron a reportarse no el día que sale el resultado del laboratorio, sino el día que el paciente reporta como el día del inicio de sus síntomas. Es por eso que ustedes ven fechas incluso de 15 días o de 3 semanas antes de que se haya realizado la prueba de lo que en el Ecuador todavía seguimos considerando como la paciente cero. Porque lo que en ese momento se pregunta, el momento de la toma, es cuándo empezaron sus síntomas. ¿Usted qué día notó que tenía fiebre o dolor de cabeza? Y entonces ese día se señala en la línea de tendencia. Cuando vemos, por ejemplo, estos casos en los datos del Ministerio de Salud, es que una persona que se realizó la prueba, y por eso hay que identificar ese caso que dice 15 de febrero, ¿a quién corresponde? ¿Corresponde a la paciente cero? ¿Corresponde a una persona que llegó de viaje? Incluso podría ser alguien que sintió los primeros síntomas, que identificó la fiebre antes de venir al Ecuador, porque así es como creemos que llegaron las primeras personas contagiadas, que son casos externos, que son casos importados y que vinieron de viaje. Si es que esa persona tuvo un síntoma, tuvo fiebre, tuvo dolor de cabeza, incluso antes de llegar al Ecuador, la cifra se va a reportar en febrero. Entonces, hay que mirar cada uno de los casos, hay que mirar cada uno de los temas y hay que identificar a qué caso corresponde, a qué paciente corresponde, pero el primer día en que una persona dio positivo en una prueba fue el 29 de febrero y es la paciente que conocemos como la paciente cero. Gracias, ministra. Ya tendremos tiempo de profundizar esto junto con Susana Morán, que le tiene preparada algunas baterías de preguntas en ese sentido. Quería yo más bien entrar por el lado político. El presidente acaba de anunciar, hace unos minutos, que retiraba esta tabla contributiva. Primero, ¿a qué se debe este retiro? ¿Tiene que ver con conseguir los votos suficientes o no? En este momento el Congreso está debatiendo la aprobación de la ley, sobre todo de ordenamiento de las finanzas públicas, y este retiro implicaba, esta tabla contributiva tenía calculado que el gobierno iba a obtener 700 millones de dólares. Si ya la retiró, ¿de dónde van a salir 700 millones de dólares? ¿Qué es lo que el gobierno ha dicho que necesita para enfrentar la crisis? El gobierno necesita mucho más que 700 millones de dólares. Necesita miles de millones de dólares para enfrentar la crisis, y esta cantidad de dinero tiene que venir de diferentes fuentes. Efectivamente, para nosotros era importante que una de esas fuentes sea este esfuerzo compartido. También tendrán que hacerse ajustes, por supuesto, en los gastos del sector público, y necesitaremos acudir a financiamiento externo. La cantidad de recursos que necesita este y cualquier país para enfrentar la crisis hará necesario el endeudamiento, los ajustes, los esfuerzos y probablemente también las contribuciones. ¿Qué es lo que ha sucedido esta tarde y cuál es la decisión que el presidente ha tomado o ha impulsado? Porque la ley ya está en la Asamblea. Lo que creemos es que en la ley de apoyo humanitario hay dos grandes ejes, hay dos grandes conceptos en esa ley. El un concepto es efectivamente la solidaridad, el esfuerzo compartido para alimentar un fondo para alimentación y también un fondo para apoyar a las empresas, pero también hay un aspecto muy importante en esa ley y es dar herramientas para que empresarios de todos los tamaños, emprendedores, cualquier persona pueda poner a los acuerdos en el centro de resolver los problemas. Tenemos una cantidad de normas que probablemente serán imposibles de cumplir en estos días, lo que le está pasando a mucha gente para pagar sus arriendos. Y no hay una norma legal que me permita aplazar, reprogramar, llegar a un acuerdo con mi arrendatario o con mi empleador o con mi acreedor. Hay una parte muy importante entonces que está destinada a salvar empleos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Si hay sectores políticos que miran en el tema de los tributos el impedimento para llegar a estos acuerdos, el impedimento para dar una salida que nos ayude a salvar empleos, entonces escojamos salvar empleos. Ya seguiremos trabajando, lo hará el ministro de Finanzas, lo hará el equipo económico, lo haremos en todo el gobierno, ya seguiremos trabajando para
todo lo necesario para el tema de financiamiento, para el tema de resolver el problema fiscal, pero por ahora escojamos que cada persona en el país, que cada emprendedor, que cada empresario o alguien que tiene un solo empleado, que en lugar de votarlo, en lugar de terminar su trabajo, en lugar de terminar su contrato, pueda llegar a un acuerdo para que se pierdan menos empleos. Eso es lo que ha hecho el presidente hoy, decir si es que este es un punto de conflicto, dejemos a un lado este punto de conflicto, concentrémonos en lo que tenemos aparentemente un acuerdo, que es salvar los empleos. Vamos por ese acuerdo, pongámoslo en primer lugar y seguiremos discutiendo los otros temas. Ningún tema se termina, no es que la crisis se supera, pero salvemos los acuerdos para salvar los empleos y seguiremos discutiendo el resto de temas. Ministra, ¿pero usted cree que esta decisión del presidente va a ser suficiente para que el Congreso apruebe la ley que espera que se apruebe? Esperamos que sí, esperamos que la Asamblea dé paso con el debate, con las modificaciones que se han hecho, porque no son leyes idénticas a las que fueron enviadas, lo natural es que se procesen, pero esperamos que la Asamblea les dé paso a los dos proyectos de ley económica urgente que ahora mismo se debaten en el Pleno de la Asamblea. Son dos proyectos muy importantes para la coyuntura y también para el mediano plazo. El poder tener unas mínimas reglas, el poder tener la economía en orden, es importante para la coyuntura, pero es importante en adelante. Miren ustedes a cuánto dinero han accedido de créditos externos Perú y Colombia. No países muy distintos a nosotros, no están en el primer mundo, no están en otro continente, son nuestros vecinos. Y han accedido a créditos por 11 mil millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Tener la casa en orden. Nosotros hemos trabajado para tener la casa en orden en materia económica, para transparentar las cifras, para no vivir endeudados más allá de nuestras posibilidades. Hemos hecho grandes esfuerzos y creemos que esta ley de ordenamiento fiscal también nos ayuda a dar ese tipo de señales que nos permiten acceder a recursos, que nos permiten enfrentar mejor la crisis hoy y ojalá que nunca se repita, pero si un día el país vuelve a verse en una circunstancia de dificultad, el tener las finanzas en orden será mejor y lo estamos viendo en la vida real, en la práctica. El dinero que ha tenido Perú para inyectarle a la economía, los recursos de financiamiento externo a los que están accediendo nuestros vecinos tienen que ver con esto y por eso es una señal muy importante. Esta es la otra ley y esperamos que la Asamblea apoye con ambas leyes, no al gobierno, sino al país. Ministra, usted dice que esto requerirá esfuerzos de todo el mundo, otro tipo de contribuciones. ¿Esto implica también la eliminación de los subsidios a los combustibles? Se mencionaba que ya ayer se tenía listo la información o el anuncio de esta focalización más que de los combustibles. ¿Esto está en marcha? ¿Qué país puede esperar de esto? Estamos trabajando en varios escenarios. Estamos trabajando en varios escenarios porque el mundo ha cambiado mucho en estas pocas semanas. Hoy una revisión de este tema lo que implicaría es una baja en el precio de la gasolina. Así ha cambiado el mundo en estas semanas. Hace algunos meses, hablar sobre el tema de los combustibles implicaba un incremento en su precio. Hoy implica una rebaja en su precio. Entonces, estamos analizando todos los escenarios y de qué se trata el modelo que tenemos hoy en el país, para qué sirve, si podemos aprovechar esta baja del precio de la gasolina, cómo poder hacerlo. Esto es parte de lo que se está discutiendo en el gobierno, de lo que se está analizando. No hay todavía una decisión final. Y cuando la haya, será el presidente de la República el que la anuncie. Ministra, para pasar y quizá terminar con el tema político, el periodista y activista político Carlos Vera, en una comunicación en redes sociales, pidió que el presidente renuncie y dé paso al vicepresidente. Además dijo que 12 meses más eran insostenibles al mando de Lenín Moreno y que tampoco lo iban a permitir. No sé si eso significó una amenaza, una advertencia o qué sería. Pero, ¿qué opina usted de este pedido de renuncia? El presidente, ¿usted cree que es una salida? O sea, obviamente me va a decir que no. Pero, por favor, argumentenos por qué es posible o no es posible esta situación. No es momento de jugar con la estabilidad del país, ni con la estabilidad política, ni con la estabilidad democrática, ni con la estabilidad económica. Para poder enfrentar esta crisis necesitamos unidad, necesitamos trabajo, necesitamos esfuerzo, pero también necesitamos paz. No es momento para jugar con la estabilidad del país. Necesitamos certezas. Es una época de muchas incertidumbres a nivel de las familias, de los países, de las normas. ¿Qué va a pasar en un escenario que no conocíamos? No podemos en este momento
incrementar la incertidumbre de esa manera, realmente deberíamos unirnos alrededor de un objetivo que tiene que ver con el país. Y el país, en diferentes momentos de su historia, ha sido capaz de bajar las armas en un momento de crisis y de conflicto. El país ha sido capaz de bajar las armas frente a un desastre natural, frente a una agresión externa, frente a una amenaza interna. Resultaría increíble en este momento, una de las mayores crisis que hemos vivido, que no seamos capaces de crear una unidad alrededor del gobierno, cualquiera que este sea. Así ha reaccionado siempre el Ecuador. En un momento de crisis, bajar las banderas políticas, bajar las armas y unirnos por el país, eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que el Ecuador ha hecho en otras circunstancias y eso es lo que se necesita. Así que la insinuación que ha hecho Carlos Vera o cualquier persona que la hiciera realmente no corresponde, no se corresponde con la urgencia de este momento. Una de las razones se esgrime, y creo que la principal, es el tema económico, o sea, lo que él llama y otros sectores llaman una catástrofe en el tema económico. Y esto llevaría al país a una crisis humanitaria mucho más grave que la que estamos viviendo. Y de lo que sea, de algunos sectores, básicamente de la oposición, han acusado es de falta de liderazgo del presidente Lenín Moreno, ¿no? Es un presidente que ha estado medio ausente, un presidente que casi ha tenido muchos problemas de comunicación. ¿Cuál es su reacción frente a esto? ¿El presidente ha sido un líder, usted cree, en estas circunstancias o no? Sí, claro que sí. El presidente ha liderado esta crisis, el presidente ha liderado la respuesta a la crisis, pero lo ha hecho en el marco de sus posibilidades. ¿Qué es lo que hemos dicho respecto de la crisis y de los cuidados que cada persona puede tener? El presidente ha guardado todas las precauciones que su salud exige y ha estado frente a la crisis. Pero permítame referirme a lo primero que usted decía, que hay una crisis económica y entonces la solución es la inestabilidad política. De ninguna manera, no hay relación entre lo uno y lo otro. Todo lo contrario, para enfrentar un momento de dificultad económica, lo que necesitamos es unidad, certezas, objetivos compartidos. No es que una conmoción política va a resolver el problema económico. Podría agravarlo, así que hay que ser muy cuidadosos con estas invitaciones o con estas insinuaciones. Tenemos que estar enfocados en resolver los problemas que vive el Ecuador y el mundo en este momento. Y creo que también podemos mirarnos en otros ejemplos, en otros casos. Arabia Saudita, no estoy hablando de un país pobre, no estoy hablando de un país en desarrollo. Arabia Saudita ha eliminado un sobresueldo para sus funcionarios públicos y ha triplicado el impuesto a la venta. Eso quiere decir que las medidas económicas, que la crisis económica no le llega solamente al Ecuador. Perú ha destinado más de 20 mil millones de dólares para inyectarle a su economía. Perú y Colombia han pedido créditos externos para poder responder a esta crisis. Estados Unidos tiene un mega plan de salvataje. La Unión Europea trabaja en un plan económico. No es que el Ecuador y sus circunstancias son las que definen una crisis aquí. Estamos enfrentando una crisis de carácter global y, de hecho, en los países en donde hay las mejores respuestas, también hay unidad, también hay acuerdos políticos, también hay objetivos compartidos y creo que es en esos ejemplos en los que tenemos que mirarnos. Ministra, en algunos sectores se ha cuestionado dos nombramientos. La Comisión Anticorrupción acaba de pedir que el gobierno revea los nombramientos de Rommel Sandoval a la Secretaría de Riesgos y de Jorge Huáted como presidente del directorio del Consejo Directivo del IES. Nombramientos que, según la oposición y la comisión, son cuestionables porque esto implicaría la existencia de un reparto de cuota, una cuota política de, por ejemplo, en el caso de Rommel Sandoval, un militante de la ESA País, un alfil importante en el Guayas, pero que no sabe mucho de temas de emergencias y que, sin embargo, representaría la exigencia de un sector del partido, de la Asamblea Nacional, para que de Alianza País, para tener una cuota política en estas circunstancias. ¿Qué opina usted de eso? No es así, Juan Carlos, no es así, no es una exigencia, no es una imposición. Y, por cierto, cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier sector está en su derecho de criticarnos a los funcionarios públicos. Los funcionarios estamos sometidos al más alto nivel de escrutinio, así que es legítimo en una democracia que una designación provoque críticas o provoque respaldos. Esto es legítimo. Pero lo que no debería sorprendernos es que una persona tenga algún tipo de pertenencia política.
algún tipo de pertenencia política no necesariamente significa un reparto, y creo que en eso debemos ser muy cuidadosos. Es más, yo les invito a que ustedes examinen la composición del gobierno del presidente Moreno. Es probablemente en los últimos años la composición más plural que hemos tenido. ¿De qué partido vienen la mayor parte de ministros? La mayor parte de ministros no tienen una pertenencia política previa. Vienen de sectores profesionales, vienen de su propia experiencia, vienen con un currículo que es el que los presenta. Otros tenemos actividad política previa, así es. Y eso también es legítimo en la conformación de un gobierno. Pero si hay una característica en el gobierno del presidente Moreno, es una composición plural de su gabinete, no debería sorprendernos eso. Sin embargo, es legítima cualquier crítica, y yo creo que todos los funcionarios merecemos ser juzgados también por nuestro trabajo. Ojalá podamos darle el beneficio de la duda a todo funcionario en el país. Ministra, para dar paso a Susana Morán, una pregunta final mía. Luego retomaré en caso la entrevista. Se va a cumplir 2 meses de confinamiento. Ya el 16 de, como me indicábamos en las noticias, el 16 de abril, perdón, de marzo, empezamos esta larga cuarentena. Hace un mes tuve una entrevista con usted en televisión pública, y usted dijo al final de la entrevista que, cuando le pregunté algo sobre la muerte cruzada y que se estaba en ese momento, hoy ya no es posible, obviamente, esto, pero usted decía que iba a hacer todos los esfuerzos del gobierno para encontrar una salida. ¿Cuál es su evaluación de estos 2 meses de crisis? ¿Qué es lo que el gobierno ha aprendido? ¿Qué es lo que el gobierno, en lo que el gobierno se ha equivocado a su criterio? ¿Y cuáles son, si me permite la pregunta, cuál es la luz al final del túnel? ¿Cómo mira usted el futuro inmediato? Juan Carlos, esas preguntas ameritan una hora más de programa para analizar, para evaluar lo que ha sido esta crisis. Y probablemente también vamos a necesitar un poco más de distancia, porque estamos dentro de esa crisis, estamos dentro de la emergencia todavía. Estos 60 días que efectivamente se cumplen ya desde la declaratoria del estado de excepción, desde el tema de la emergencia, nos dan alguna perspectiva. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido mucho de lo que tiene que ver con la enfermedad, con la pandemia. Creo que esto ha sucedido con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con los ciudadanos. También, como es tan reciente y está cambiando todo el tiempo, creo que se van descubriendo. Vamos también mirando las experiencias de otros lugares y, por supuesto, asimilándolas para las etapas que vivimos. Cuando nosotros empezamos la emergencia, había muy pocos países que habían entrado en la fase de recuperación de la economía, por ejemplo. Hoy estamos ya más cerca de experiencias de países, de continentes que han entrado en la apertura de la economía, y tenemos más experiencias para mirar eso. ¿Qué más creo que ha sido importante en esta etapa? Creo que ha sido importante en esta etapa, y tal vez en los últimos días, en las últimas semanas, la importancia de poder comunicar las medidas de salud, las medidas de aislamiento. Hace 2 meses muchas personas subestimaban la gravedad de la enfermedad. Hace 2 meses muchas personas desobedecieron el aislamiento preventivo, desobedecieron estas alertas. Hace 2 meses probablemente en el propio gobierno no veíamos la magnitud de la amenaza que enfrentábamos, y fue diferente el verla ya ocurriendo. Hoy creo que si salimos a la calle vemos a la mayor parte de ciudadanos con sus mascarillas, a todas las personas de todas las edades, inclusive los niños, con mucha conciencia, lavándose las manos, saben lo que es el coronavirus. Creo que hemos aprendido de esto, y también creo que vamos encontrando nuevos desafíos y nuevos problemas. Me parece que luego de la urgencia que representó el tema de salud, hoy estamos conscientes de la gran urgencia que representa el tema de la economía, por ejemplo, que hace pocas semanas estaba en segundo plano en nuestras preocupaciones. Estaba primero el tema de la salud. Hoy el tema de la economía, después de que el tema salud ha entrado en otra fase, hoy el tema de la economía empieza a mostrarse como una de las preocupaciones principales. Ha pasado mucho en estos 2 meses, en realidad, pero todavía tenemos un largo camino por delante. Gracias, ministra. Buenas noches. Quiero empezar con el tema del drama humano que están pasando cientos de familias en Guayaquil en relación a que aún no encuentran a sus fallecidos. Usted debe conocer
que muchas de las familias aún no han encontrado o llevan casi un mes buscando el cuerpo de sus familiares fallecidos y que fueron entregados al Estado o en hospitales o cuando se dio el levantamiento en las casas. La primera pregunta es, ¿por qué se cambió a Jorge Huáted justo en este momento donde todavía no se resolvía este problema y se lo ascendió al IES y dejar en el limbo a las familias que estaban buscando respuesta por parte del Estado en este tema? Sí, quisiera empezar diciendo que de lo que conozco, Jorge Huáted no se ha desvinculado de esta tarea, de una tarea que asumió más allá de sus responsabilidades o de sus funciones, de las funciones de su cargo. Muchos de nosotros hemos asumido más tareas y más responsabilidades por encima de las funciones que tenemos encargadas. Jorge no se ha desvinculado de esas funciones, pero ahí está institucionalmente la Policía Nacional y el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son las instituciones que respondieron a esta emergencia, a esta circunstancia, junto con las Fuerzas Armadas, a propósito también de que Guayaquil se declaró una zona especial de seguridad. El gobernador sigue también pendiente de estos temas. Día a día seguimos trabajando en esta identificación. Son lamentables estos casos. No hay ninguna explicación, no hay nada más que decir desde el punto de vista humano, pero las circunstancias, la cantidad de fallecimientos, la cantidad de defunciones en casa, las funerarias que dejaron de operar, el propio toque de queda, el temor de los familiares, el desconocimiento, la saturación de los hospitales, hay muchas circunstancias que explican las dificultades de los primeros días en el manejo de cadáveres. La Fiscalía General del Estado está también en una investigación. En este momento, para cada inhumación se requiere la autorización de la Fiscalía General del Estado precisamente para llevar un registro que nos permita dar respuesta a todos los familiares. Está sucediendo, se está haciendo. Si no me equivoco, en estos últimos días se han realizado algo más de 40 identificaciones ya y tanto la policía como criminalística, el Servicio de Medicina Legal van a seguir trabajando para darle una respuesta a cada persona y a cada familia en el país. Pero, ministra, todos estos días las familiares han acudido a Criminalística en Guayaquil justamente a pedir respuestas y la única respuesta que han sido es, primero, no darles información, no darles datos concretos exactamente a sus pedidos y, tercero, decirles que esperen hasta que terminen de identificarse todos los cuerpos. ¿Eso no es un trato adicional a toda la crisis que ha pasado esta gente? ¿Un trato indolente desde el Estado hacia estas víctimas? Lo primero es que conozco que cada caso que se identifica es un caso que se comunica a las familias. Entendería yo que si no se comunica a las familias es porque todavía no se ha realizado la identificación. Eso es lo que entiendo de lo que está sucediendo en este momento, es lo que conozco, pero por supuesto buscaré más respuestas con lo que usted me dice. Es un drama humano muy delicado y le repito, hasta que no podamos dar una respuesta satisfactoria con una identificación de cada persona a cada familia, ese trabajo no estará concluido. ¿Qué pasó hoy en la mañana? Hubo protestas justamente de familiares que han perdido a sus fallecidos, junto con otros activistas y otros actores sociales, según han dicho los activistas de derechos humanos que han sido afectados o que todavía se mantienen bajo órdenes de la policía, al parecer. Quisiéramos saber un poco más qué es lo que pasó, por qué se agredió a estas personas que estaban manifestándose hoy en la mañana. Hemos tenido varios incidentes este día, lamentablemente, porque en estos 60 días de emergencia los habíamos transitado sin mayor problema de orden público. Hemos tenido casos de agresión a policías, hemos tenido algunos casos, pero los más graves se han dado esta mañana. Escuché entrecortada su pregunta, pero creo que se refería a dos de ellos. Uno de estos casos ha sucedido en Guamboya, en Morona, Santiago, en donde policías acudieron a atender una emergencia en esta comunidad. Fueron agredidos con machetes, los dos policías están hospitalizados. Y fue un enfrentamiento en donde aparentemente también hay algún ciudadano herido por la respuesta policial.
Este ha sido un lamentable suceso en Morona, Santiago, y estamos investigando para que los responsables sean puestos a órdenes de la justicia. En Guayaquil, de lo que conozco porque pedí el reporte tan pronto tuve alguna información, se trataba de una protesta más bien relacionada a las decisiones económicas de recorte a las universidades del país. Y en esa protesta entiendo, conozco, que hubo 4 personas detenidas. Inmediatamente se ponen a órdenes de la justicia, no de la policía, y no conozco que todavía se haya tomado ninguna decisión por parte de la justicia. Probablemente serán liberados porque en este momento no se están aplicando medidas de privación de libertad, sino en casos excepcionales, a propósito también de la pandemia. Gracias, ministra. En otro tema, quisiera consultar el tema de las cifras. Estamos viendo todo el tiempo y desde académicos, periodistas, sentimos la inquietud o la incertidumbre sobre lo que está pasando respecto a las estadísticas que presentan cada día el COE Nacional. El 27 de abril ustedes anunciaron que estaban mezclando las pruebas, los resultados PCR con las pruebas rápidas. Eso hizo que reduzcan muchas cifras en cuáles son todos los datos completos por provincias en relación a las pruebas PCR. Si tuvimos solamente pruebas PCR. Por otro lado, en los últimos días ustedes han corregido varias de esas cifras constantemente porque han dicho que el sistema que tenían no estaba totalmente finalizado y tenían 2 bases de datos que tenían que hacerlas compatibles. En este sentido, ¿cómo nosotros como ciudadanos, como periodistas y como demás actores que estamos siguiendo esta pandemia podemos confiar en los reportes si a los 50 días o más de los 50 días de iniciada la crisis recién se están detectando estos problemas? Estaban contando pruebas y no personas y estamos viendo cómo varían todo el tiempo estas cifras. ¿Qué podría decir usted al respecto, ministra? Sí, Susana, tengo algunas dificultades con la señal, pero creo haber entendido el sentido de su pregunta. Sobre el tema de las cifras, hemos migrado, digo hemos, pero es el Ministerio de Salud y Vigilancia Epidemiológica, que es la unidad que se encarga de esto, ha migrado a un sistema que permite identificar de manera más sencilla, por ejemplo, esta duplicidad. ¿Qué teníamos al inicio de la crisis? Un sistema de vigilancia epidemiológica de más de 10 años de antigüedad, en donde muchos de los datos se llevaban manualmente o se ingresaban manualmente. Llegamos a tener hasta 30 digitadores ingresando datos y, por supuesto, eso es susceptible a una serie de errores, dobles ingresos y problemas en los registros. Hemos seguido atendiendo la emergencia mientras se migraba a un sistema que nos da más confiabilidad. Los datos que mostramos son los datos que tenemos. Hay datos que irremediablemente van a cambiar cuando, por ejemplo, tenemos resultados de pruebas y tenemos personas fallecidas por sospecha de COVID. Si es que ya llegan los datos que confirman que la persona había dado positivo en una prueba, lo lógico por la reclasificación del caso es que ya no es más una defunción por sospecha, sino una defunción de un caso confirmado de COVID. Algunos días esto se ha leído como bajaron el número de muertos. No bajaron, sino que los que eran sospecha ahora pasan a ser confirmados, se reclasifica. Algunos datos bajaron porque tenían doble registro los exámenes, sí. Lo que procuramos y lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que como ustedes ven desde hace varias semanas nos acompaña en las ruedas de prensa, es poder explicar si es que hay alguna modificación en los datos para que la ciudadanía, para que la prensa, para quienes están haciendo el seguimiento, comprendan cuál es el alcance de estos cambios y cuál es la explicación de estos cambios. ¿Por qué se demoró tanto en detectarse estos inconvenientes que se estaban presentando en la base de datos? Le mencionaba en la pregunta que alrededor de 50 días nos hicieron o se hizo público esto. ¿Por qué tanto tiempo en corregir esta situación? Seguramente esa respuesta la dará con mayor exactitud Vigilancia Epidemiológica y el Ministerio de Salud, que pueden explicar cómo estaban funcionando sus datos. Los datos en el Ministerio de Salud son diferentes unidades desconcentradas y no tenían hasta hace pocas semanas un sistema automático para el reporte. Eso
también provocó algunos problemas, como por ejemplo que en las provincias había una cifra y luego para trasladarlo a lo nacional los filtros no eran filtros automáticos y nos tardábamos algunas horas o incluso días en que un caso se reporte a nivel nacional. Aquí lo importante también es decir que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que ser fortalecido sobre la marcha, porque el tema de tecnología, su propio personal, la puesta en funcionamiento de una serie de laboratorios, pues demandan un sistema más fuerte, con mayores recursos de todo tipo, y es en eso que está trabajando también el Ministerio de Salud. Ministra, gracias por estar con nosotros. Quizá una pregunta final para algunas reflexiones últimas de su parte. Uno, estos incidentes con la policía, estas agresiones, la policía ha recibido una serie de agresiones también, los agentes de tránsito, etcétera. La gente está, mucha gente ya está en la calle, se dice ya que estamos en semáforo amarillo en la práctica. ¿No teme usted primero que esto salga de las manos, que haya una salida desordenada si es que no se toman las decisiones correctas? Y segundo, a diciembre, ¿cómo ve usted al país? ¿Cómo esperaría ver al Ecuador en diciembre? Las dos preguntas, Juan Carlos. Lo primero, sobre la salida de las personas a propósito ya de la búsqueda de opciones económicas, de los 60 días de aislamiento, de distanciamiento. Efectivamente, lo que vemos es cada día más personas en la calle, más personas buscando opciones laborales, económicas, productivas. Ojalá cada municipio pueda acompañar y tomar bien esa temperatura. También hay ciudades en donde han empezado a subir los casos y hay más prudencia, hay más cuidado, hay más temor incluso de los ciudadanos, y tenemos diferentes escenarios. Por eso, en esta segunda fase, luego de haber sostenido el aislamiento durante 47 días como responsabilidad exclusiva del gobierno, estamos en una fase de corresponsabilidad con los municipios para que sean los municipios los que mejor tomen la temperatura de su propia población, según su actividad económica, según el momento en el que se encuentra la pandemia en esa circunscripción, en ese territorio, y que podamos ir a la par. Ojalá podamos ir a la par las autoridades con lo que está pasando en la población, para que no tengamos las autoridades en rojo, la población en verde, o las autoridades en verde y la población en rojo. Es muy importante tomar esa temperatura y esperamos que en las próximas semanas la apertura de la economía sea gradual, sea prudente y sea controlada, que efectivamente sea controlada y no sea que la informalidad nos gana a las medidas que se van tomando. Esto es muy importante y confiamos en que cada municipio tiene de mejor manera el pulso para tomar esas decisiones y, por supuesto, las respetamos y las acompañamos. ¿Cómo va a estar el país en diciembre? En diciembre probablemente habremos aprendido a vivir de otra manera, no vamos a regresar a enero. Yo, cuando teníamos los primeros días de la pandemia, decía: nunca vamos a ser iguales, no vamos a ser iguales. Realmente creo que este virus vino para cambiar el Ecuador, vino para cambiar el mundo. Personalmente, a cada uno de los ciudadanos nos habrá dejado lecciones, dolores, pérdidas. Probablemente vamos a enfocarnos en qué es lo esencial, todavía con dificultades en diciembre, todavía en unos meses con brotes, con controles de temperatura, tal vez nos van a resultar más normales los controles de los síntomas, todavía los aeropuertos con muchas esperas para viajar entre países y la economía en un proceso paulatino de recuperación, porque creo que vamos a requerir mucho trabajo y mucho esfuerzo para enfrentar una crisis que realmente no tiene precedentes en la historia reciente. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Ha sido la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hubiésemos esperado tener mucho más tiempo para evacuar algunas otras, muchas inquietudes. La agenda es muy grande para la ministra, pero gracias por darse tiempo para estar con nosotros. Esperamos que una próxima oportunidad podamos seguir conversando, ministra. Espero que podamos reprogramar y seguir conversando. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Juan Carlos. Una buena noche. Muchas gracias. Gracias, ministra. Creo que hay 70 comentarios sobre la presencia de la ministra en nuestros comentarios en vivo, básicamente en Facebook. Agradecemos esa enorme participación. Vamos a dar cabida a algunos, evitando los que son insultantes. Evidentemente, hay algunos que dicen: váyanse todos, que se vayan todos.
son todos respetables, pero eso no aporta en nada al debate. Por favor, entonces, a producción, para pedir que Luis Cucalón nos saluda desde Guayaquil. Luis, buenas noches, gracias por estar acompañándonos. Sigamos viendo. Es el mejor informativo que he visto. Muchas gracias, Elsa Beatriz. Sigamos, por favor. Gracias. Continuamos con los comentarios. Producción. Sí, tal vez más allá, obviando los saludos, veamos todo lo que puedan aportar los comentarios. Tengo, quisiera leer alguno, exactamente. El virus comenzó a circular por finales de diciembre en Wuhan. ¿Cuántos chinos salieron en esa época a diferentes partes del mundo? ¿Cuántos salieron infectados y comenzaron a contagiar? Y desde ahí nace el problema. Ya para cuando el gobierno quiere tomar acciones, para mí ya había pasado gente infectada aquí en Ecuador. Hay harto chino, perdonarán las faltas de ortografía, que está haciendo negocio con la madera y tiene que ver las entradas internacionales. Y se puede sacar. Sí, o sea, más allá de las dificultades ortográficas, es una idea importante. Se quiere rastrear en realidad el origen. Ecuador tiene también mucho tráfico desde China, a partir también de la relación comercial y empresarial que tiene con ese país. Esto incrementó mucho y de alguna manera también es parte del rastreo. No sabemos en realidad por dónde entró el virus y cómo entró, Susana. Exactamente, y creo que sí ha quedado pendiente la historia del primer ciudadano chino que fue el primer sospechoso, digamos, antes del paciente cero, y que definitivamente allí hubo una serie de situaciones y también un cerco que se estableció y que finalmente no tuvimos detalle de qué pasó exactamente con este paciente, ¿no? Entonces, creo que las dudas que plantea nuestro lector son válidas también. Buenas noches, ¿qué se hará con la Secretaría Anticorrupción si Fiscalía y Contraloría critican por su nulo aporte? Saludos a la ministra. En realidad, la ministra ya había respondido esa inquietud horas después de que la Fiscalía y también el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia se sumaron a las críticas a la labor que realiza, la labor duplicada que aparentemente realiza la Comisión. Esta Secretaría Anticorrupción versus sus resultados. La respuesta de la ministra fue que es una tarea que no interfiere en otras instituciones del Estado, insinuó ante el criterio de la del Consejo de Participación Ciudadana que es el Consejo el que debería desaparecer. Es un tema que no hemos abordado con la ministra por falta de tiempo, pero que esa es la respuesta oficial en realidad. También es una pregunta pendiente que tendremos que volver a plantear a la ministra en su momento oportuno. ¿Cuál es la posición del gobierno frente al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el recorte de educación superior? No tiene que, por más que le guste o no le guste, tiene que acatar. Ese es el Estado de Derecho, Susana. Así es, ese es un tema pendiente que se quedó en la agenda. Lamentablemente no tuvimos más tiempo para hablar con ella, pero el tema de educación siempre va a ser un tema muy, muy complicado, muy complejo y muy importante para el país en cualquier circunstancia. Entonces, esta decisión de la Corte ha sido tomada por los actores sociales y los distintos sectores educativos como una victoria, ¿no? ¿Cómo compara sueldos e impuestos de Ecuador con Arabia Saudita? Una crítica a la intervención de la señora ministra del usuario CiviGB. De acuerdo. Sofía Elizabeth Pérez nos dice, esperamos una respuesta de la Asamblea que sea consecuente con la realidad del país. Salir de esta crisis depende del apoyo de todos. Es momento de sumar, de restar, todos debemos estar claros de lo que vive el país y aportar, dice Sara Álvarez, aunque, claro, son comentarios favorables a la intervención de la ministra. Hay muchos otros comentarios, debo decir, que están en contra. Exactamente, Gober Castillo Montesinos dice, este es el gobierno de nadie, no hay un liderazgo, no asume responsabilidades. Todos los ministros y funcionarios de este desastre de gobierno están saqueando los pocos recursos que le quedan al país.
robos por todos lados y todos se tapan, no hay nada claro. Bueno, ahí habría que cuestionar la generalización, en realidad. Y claro, nombrar a Salazar, a Rommel Salazar, me parece espantoso. Perdón, el Blue me está ladrando. Y creo que ahí podemos terminar. De acuerdo. Vamos a nuestra pauta comercial. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla. Estos teléfonos permanecen siempre en nuestras redes sociales. Es hora de anunciar en Plan B. Superemos la crisis todos juntos. También podemos hacer donaciones. La donación es un recurso que ha aumentado muchos medios digitales y también medios con mucha historia en el mundo, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Nuestra cuenta corriente, la 00-2920-704-6 del Banco de Guayaquil, a nombre de Newlink Comunicación Estratégica, que es nuestra empresa. Gracias por estar con nosotros. Susana, tus conclusiones finales de esta jornada. Susana, estaba... Bueno, estaba con problemas de la señal. Sí, estaba con problemas de la señal, acabo de volver, esto pasa siempre. Bueno, mis conclusiones, definitivamente creo que todavía hay temas inconclusos y temas muy urgentes relacionados con la crisis humanitaria que vive Guayaquil. El tema de los cadáveres es un tema que todavía no hay respuestas ciertas para los que se han perdido. La ministra ha dicho que toma nota de las observaciones que le hicimos hoy en la noche acerca de que las familias van todos los días a criminalística a pedir respuestas y de ahí o no obtienen datos o les dicen esperen hasta que se identifiquen los más de 100 cuerpos que todavía están pendientes, lo cual ha anunciado la ministra que quienes están ahora al mando de esta situación o que están coordinando esta situación es la policía y la gobernación del Guayas, ¿no? Entonces entendemos ahí que hay una situación que todavía o el trato hacia estas personas todavía no es digno, digamos, de ellos, aparte de toda esta situación tan dura de vivir ya la muerte de un familiar y encima de estarlo buscando, peregrinando por toda una ciudad en búsqueda de ellos. Y yo creo que este es un tema que sigue siendo importante y que no podemos descuidar. Quería dar lectura al último comentario de Pedro Ordóñez Cordero. ¿No cree que hubiera sido mejor que una técnica, una persona que sepa estadísticas y de epidemiología sea la vocera o vocero de esta pandemia? Que confunda crecimiento lineal con exponencial o con geométrico, que entienda que entienda que es un logaritmo, usted es abogada y política, ese es su mundo y con eso está dicho todo. Lamentable, pero cierto, y agrega Pedro Ordóñez, una lástima que por el tiempo no se haya dado parte a las preguntas y comentarios del público, rompiendo de la forma en que se estaba llevando estos diálogos, que rompían el monólogo de la voz oficial, que la voz oficial quiere sostener como verdad. Hay una explicación, tuvimos en realidad muy corto tiempo para dar más tiempo a la ministra, tuvimos una única entrevistada, fue la única entrevistada, en general este programa tiene dos hasta tres entrevistados, uh-huh. Y ella estuvo casi 40 minutos con nosotros, hemos tratado de abordar los mayores temas posibles, pero ya solo en política se nos ha ido mucho tiempo, igual lo de la epidemia se nos ha ido mucho tiempo, lamentamos no haber podido compartir con la ministra los comentarios del público, los que hemos leído en honor a el derecho que tiene el público de exhibir su voz, de hacer oír su voz, así es como procedemos siempre. En todo caso, ya habrá más tiempo de otra ocasión, creo que tenemos la apertura de la ministra para ello, para volver a tomar en cuenta los comentarios del público. Muchos de ellos han sido insultantes, esto nosotros no lo procesamos, no lo leemos, no leemos insultos, no queremos que el insulto sea una forma de relación adecuada en nuestra sociedad, menos en esta crisis. Les agradecemos sus comentarios, les agradecemos su sintonía
y mañana estaremos con dos invitados especiales en un tema muy especial, Susana, que ya anunciaremos en nuestras redes sociales. Que tenga una muy buena noche, hasta mañana, y hasta mañana, Susana. Agradecemos también a la producción de este programa por su prudencia y por estar con nosotros siempre. Gracias y buenas noches a todos.